O día 29 foi un día realmente extraordinario de movilización da clase traballadora e pretendemos dar continuidade con esta, en este 1º de maio a esa medida, ¿no? La manifestación del día 1 saldrá a las 12:30 desde Os Remedios y de nuevo volverán a pedir la retirada de la reforma laboral. La CIGA tiene en estos momentos su asesoría jurídica saturada por la cantidad de casos de despidos que atienden. En la mayoría se dan dos circunstancias comunes. Los despedidos son los trabajadores más veteranos y las empresas alegan pérdidas. Suelen se basar en el despido objetivo por causas económicas, fundamentalmente, por baixos no nivel de ventas ou no baixos no nivel de producción e coas perspectivas de que vayan ter menos beneficios que en anos anteriores, porque é algo que se contempla tamén na reforma, esa é outra das características, e polo tanto eso leva consigo pues, a ridícula indemnización de 20 días de salario por ano de servicio.